Cuidado, cabrón, que reacciona. ¡Ey, sabroso la guitarra! Pone energía, ¿eh? ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¿Cómo te llamas? Maximilian Sanetín. ¡Wow! Mira cómo te cambia la voz, Maxi. Sí. Hey, Maxi, una pregunta. Tú... No pudimos saber cómo es tu voz. O sea, porque esta es una canción que la cantaste engolando la voz, ¿no? Y de alguna manera adoptaste, ¿no?, la personalidad de otro artista. Vos cantás, normalmente te dedicás también a... Canto, sí. Y siempre en este color, ¿verdad? O música de Elvis, casi no, siempre. No, me gusta el rock and roll, el blues, algunos temas lentos, melódicos también. ¿En sí. español? No sé, ponele La Plaga de Enrique Guzmán, por ejemplo. Ajá. Ay, si vas a cantar, usa el micrófono. Sí. A ver, cántame no. La Plaga un pedacito. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Mira, acabamos de oír por primera vez a Elvis cantando en español. Y no es la idea. Tú tienes una voz afinada y tú tienes que encontrar tu personalidad para que tengas una larga carrera como la de Elvis. Yo creo que lo que Montaner está tratando de ayudarte es hacer que cuando tú salgas de acá te des cuenta que necesitas encontrar tu voz para que la gente conecte con quién eres tú. Nosotros nos tardamos 15 años en encontrar cuál era nuestra manera de cantar, porque así como a ti te gusta mucho Elvis, nosotros crecimos en un hogar musical donde la figura de nuestro padre siempre fue muy fuerte, ¿sabes? Y sus canciones somos fanáticos, los fanáticos sí. número uno de nuestro padre. Entonces lo más normal hubiese sido que nosotros cantáramos como parecido a nuestro eso, papá. Claro. Y al principio eso es lo que intentábamos de alguna u otra manera porque era lo que nos gustaba, ¿sabes? Y no fue hasta que nosotros conseguimos cuál era nuestra manera de decir las cosas como individuos, como dúo, cuál era nuestra personalidad, que la gente empezó a conectar con nosotros, ¿no? Créeme que ahorita puede sonar medio fuerte, pero yo te prometo que es uno de los regalos más hermosos que te puede llegar a estar dando mi padre. Bueno, muchísimas gracias. La mejor. Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias, papá. Gracias. Chao, hasta pronto, viejo. Ay, Dios. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hablaba acá con tu papá que lo heredaste de él, el otro fanático de Elvis. Lo heredé nomás, sí. Bueno, te gusta la música, te gusta bailar, tenés movimiento en el escenario, te falta encontrar ahí el camino tuyo propio, ¿eh? No, sí, es cierto lo que decían ellos, ahora que me pongo a pensar, tienen razón y bueno, ahora seguir trabajando y... Buscar tu propio camino y vas a poder volver capaz otra vez con tu propia personalidad. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. ¿Eh? Gracias. Gracias. No sirvo para esto. Me mata. Dice gracias.